Bé, i pel que fa als tertulians, avui no hi ha ningú a lloc. És a dir, Max Pradera està a la sobretaula política aquí a Sant Joan d'Espí i ara podem saludar també a Cristina Fallaràs, però no ho fem des de Madrid, sinó que, Cristina, bona tarda. Avui, des d'on ens saludes tu? Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Des de Brussel·les. M'he venido aquí al Parlament Europeu a hablar del rei emèrito. I de tot el que més. A veure, i aquesta xerrada, per quina hora està prevista i què explicaràs? Primer hi ha la projecció de la pel·lícula El rei, després hi ha una xerrada. No sé, qui participeu en aquest col·loqui? Explica'ns. Al revés, primero hacemos un debate, ¿sí?, una ponencia, ¿sí?, en el Parlamento Europeo con Alberto San Juan, que es el director y guionista de la película El rei, ¿sí?, con Andrés Gil, que es el delegado aquí del diario.es, Miguel Urbán, eurodiputado, y yo misma hablaremos de qué supuso la monarquía, en mi caso, como ya sabéis, de qué supuso que nos pusieran un rey nombrado por un dictador cuyo papel iba a ser blindar todo el franquismo que iba a quedar después del franquismo y que este 20N estamos viendo mejor que nunca que sigue ahí. Pero no es que siga ahí, es que sigue en el IBEX, es que sigue en el Poder Judicial, es que sigue en las grandes empresas económicas y sobre todo sigue en el Valle de los Caídos. A mí cuando, ¿te acuerdas? Hay veces que me decían, ay, es que ahora vas a hablar del rey, ay, es que ahora vas a hablar de Franco, hace como 8 o 10 años era un tema como que estaba pasado, estaba viejo. Mira si estaba viejo, cuando las cosas se cierran en falso, se cierran mal. Y además, yo quiero poner de manifiesto aquí en el Parlamento Europeo y quiero dejar claro que en España no se ha juzgado los crímenes del franquismo. Creo que es muy importante la figura del rey porque vino a asentar a lo bestia la ley de amnistía del 77, que ya convirtió la Constitución en una ley de punto final. De manera que no se ha juzgado a los criminales del franquismo. Ya me dirás que qué democracia se construye sin juzgar a los criminales. Ya. Ara farà un mes aproximadament que l'Eurocambra aprovava una resolució en la reclamava la il·legalització de fundacions i també d'associacions que exaltin el feixisme. Ara, com explicaves, podem organitzar aquest col·loqui que després tindrem oportunitat també, suposo, de conèixer algun dels titulars. Tens la sensació que la por al feixisme està més viva que mai aquí a l'Eurocambra? Sí. No es que esté más viva que nunca, es que la ultraderecha está más fuerte que nunca. Lo estamos viendo en España. Yo recuerdo, hasta hace 2 años, todavía había gente que tenía los redaños de decir no existe ultraderecha en España. Y tú decías, es que está dentro del PP. Bien, ahora ya se le ha desgajado al PP, porque el PP mismo se ha quedado desvertebrado y débil. Y esta gente son bárbaros. Son sencillamente bárbaros, pero están en las instituciones europeas, están en las instituciones de la inmensa mayoría de los países de Europa y estarán en las instituciones españolas. Y como no pongamos las cosas claras, como no llamemos a las cosas por su nombre y no tomemos medida, de repente un día diremos la frase del idiota. La frase del idiota es, ¡ay! ¿Cómo no lo habíamos visto venir? Yeah. Y ya lo tienes encima. Yeah, okay. Creo que este 20 de noviembre es diferente, porque por fin estamos diciendo que sí, que están ahí, que se meten en el metro con un altavoz a cantar el cara al sol, que el otro día paseaban por todo el centro de Madrid con antorchas, daban terror, y que ahora son partidos políticos que aspiran a estar en las instituciones, como Vox. I que algunes de les enquestes ja els hi donen representació parlamentària. Mentre anaves parlant, efectivament, estàvem veient imatges de manifestacions feixistes. Sí, et volia preguntar sobre això, si tenim o tots plegats cada vegada més la sensació que aquest 20N és un 20N en què l'aniversari de la mort del dictador es viu en paral·lel amb aquesta exaltació del feixisme cada vegada més sonora aquí a Espanya. Sí, sí. Sí, pero hay una cosa que es peor, porque quiero decir, la ultraderecha uno la encuentra rápido porque es siempre simbólicamente estridente. El problema que tenemos en España es que tanto Ciudadanos como el Partido Popular, es decir, lo que llaman las derechas, se han hecho apoyar de la extrema derecha. En el caso de Ciudadanos en Alsasua y en el caso del PP cuando dijo aquello de que somos muy amigos, somos muy parecidos, este Abascal es un buen tipo. Eso no ha pasado en todos los países europeos. Es decir, el hecho de que la ultraderecha se desgaje del PP, es decir, que haya estado siempre desde el franquismo incubada en ese huevo con una parte podrida que es el PP, el hecho de que ahora se desgaje quiere decir que el PP y Ciudadanos van a hacer equilibrios y van a hacer equilibrios apoyándose en la ultraderecha. Eso es un peligro democrático.
Per cert, Cristina, jo encara no he vist la pel·lícula, però fa un repàs, sembla ser, dels capítols més sòrdids de la història recent d'Espanya amb el rei emèrit com a protagonista. Quina creus que serà o que pot ser aquí la reacció al Parlament Europeu? Bueno, yo creo que en el Parlamento Europeo tienen bastante más claro que en España lo que sucede en España y lo que ha sucedido en España. Ya. De todas formas, la película es muy descarnada, es decir, hay las conversaciones entre Franco y el rey Juan Carlos, con el rey Juan Carlos como un bobo que en el fondo a lo que aspiraba era hacer lobby y a ganar dinero, que es lo que hizo durante todo su mandato o lo que sea que tienen los reyes. Después, su papel en el 23F. Después, el papel de Martín Villa. Sabes que Martín Villa es una de mis bestias negras. El papel de Martín Villa, que después de los asesinatos de Vitoria, de los sucesos de Vitoria, acabó siendo incluso consejero delegado de Sogecable, de Grupo Prisa, y jefe de la Sareb, del Banco Malo. La relación de Suárez con Felipe González, la relación de Felipe González con el rey. Los momentos más bestias y más sordos tratados, nos hemos callado muchas cosas en España. No sé, no se podían decir cosas tan evidentes como que el rey era franquista. Y por lo tanto el rey era partidario de la dictadura, con lo cual teníamos un problema. Bien, eso empezamos a decirlo. Doncs aprofiteu aquest debat arran també de la projecció de la pel·lícula per dir les coses clares, que segur que tu ho faràs, Cristina Fallarás. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. No ho dudes. Ja ens explicaràs com ha anat i nosaltres també us ho seguirem a través de les xarxes socials. Bé, 20 aniversari. Ai, 20 aniversari. 20, nena, perdó. Aniversari de la mort del dictador. Quería hacer una reflexión muy breve sobre el auge de las derechas, como que ha estado fantástica Fallarás, como casi siempre. Me gusta mucho cómo habla. Yo, o sea, el análisis que hay que hacer de por qué está subiendo la extrema derecha en toda Europa, creo que pasa por el diagnóstico que hizo Susan George, la presidenta de honor de ATTAC, que vive en París, una famosa politóloga, que dijo, mira, en los años 70, me parece, 80, Jacques Delors ejerció de tonto útil del mayor lobby que hay en Europa influyendo sobre las políticas europeas, que es la European Round Table of Industrialists. Es decir, es un lobby que no hace falta ni que llame por teléfono. O sea, la Comisión Europea ya sabe lo que tiene que hacer para tener complacido a ese lobby. Es decir, está creciendo la ultraderecha porque Europa no está funcionando. Es decir, y entonces la gente, cuando se encuentra con políticas que les desmontan el estado del bienestar, que no les atienden, que la corrupción lo inunda todo, pues dicen, bueno, pues hacen el famoso fuck you vote, y que salga sí, por Antequera. Y no hay ningún partido, y ya con eso termino, que esté cogiendo la bandera diciendo, vamos a por Europa, pero Europa de otra manera. Sí,